Antonio López ha sido trasladado al juzgado para que preste declaración por un presunto delito de tráfico de influencias. En una unidad de la Guardia Civil se le ha llevado al Palacio de Justicia para que de nuevo preste declaración ante la magistrada Raquel Lucini, enmarcado en el caso Envicesa.